Bueno, mis amigos, y continuamos desde Clash of Skin aquí directamente desde el Canina Márquez en Aguadilla en este tremendo especial de Fiebre Explosiva. Y nosotros nos encontramos con este joven ahí, que tu nombre es Axel. Axel, bienvenido a Fiebre Explosiva. Háblanos de este Toyota Corolla que tenemos aquí en la parte posterior. Toyota Corolla DX, ¿o qué tipo de carro es? Porque vemos que le has hecho un par de modificaciones. Eso es correcto, es un Corolla 91, originalmente era DX. Eso incluye lo que son las baretas, viene en negra, lo convertí en Corolla LE, que eso es todas las baretas alrededor de los cristales, cromeadas, incluyendo interior, que lo hice por botones, power lock, power window, todo lo que es eléctrico, por decirlo así. Eso está... Quiere decir que nos fuimos a, como le decían antes, nos fuimos de la manigueta, nos fuimos a lo eléctrico. Eso es correcto, sí. Este vehículo vemos que tiene otras modificaciones más. La pintura es moderna. Sí. ¿Esta pintura de qué tipo de vehículo es? De Toyota Tacoma. Brutal te quedó, de verdad. Sí. Pero tiene otros accesorios más, como el body kit. Háblanos del body kit. Sí, el body kit, lo que es los dos bumpers, son los bumpers cortos GDM, del frente los side kits, que son originales japoneses, y el front lee también, que es original japonés. Sí, porque muchas personas hablan, cuando hablamos de a veces de body kit, piensan que son las baretas que están en los lados. Sí, muchas veces viene ese tipo de body kit, pero este body kit parece que es el full, porque te trajo los bumpers. Son unos bumpers cortos, ¿sabes? Sí. Que es algo bien nítido, con la pajilla también que cambia, porque la pajilla te da el toque de Japón, que es la con la C de Corolla. Pero este carro también tiene algo emblemático, que también al tener un carro moderno, te fuiste un poco a los retros, que son los colores de las líneas y el emblema original de Toyota. ¿Por qué decidiste hacer esto en este vehículo? Todo fue algo chistoso, ya que fue mi hermano tenía un Corolla de eso antes, y él fue el que me dio la idea de ponerle esos stripes, por decirlo así, de esos colores, porque obviamente son los colores originales de los retros. Él quiso hacer, como tú dijiste, fue algo pues que al momento pensaron, pues mira, esto va a ser algo pues gracioso de eso, pero no, fíjate, le dio un toque con el color del vehículo, porque ya los cascos modernos Toyota, vemos que a veces en la pajilla te tienen los tres colores. Muchas personas pensarán, pero ¿y por qué tiene esos tres colores? Pero sí, hemos visto aquí en el evento en el día de hoy varios Toyota que tienen el emblema ya original, ya atrasado, que es el famoso Tech. Sí. Con los tres colores ahí. Es algo raro, no se ve normalmente en Puerto Rico, por lo menos no lo he visto bastante. Y quiso hacer algo diferente, por decirlo así, que se vea curioso. ¿Esto, además del body kit, tiene otro tipo de modificación? El interior está full tapizado. Lo hice completo blanco y brown. Me estabas comentando que creo que tiene sistema de sí, aire de también. Bagging. Lo hice aire en el teste no hace mucho. Que eso fue, pues, gracias a Dios todo salió bien. ¿Qué otro, qué piensos tienes en seguir modificándole próximamente? ¿Tienes algo pendiente o por ahora te vas a mantener como estás? Por ahora voy a mantenerme como estoy, futuramente pues quizás hacerle un swap, hacerle algo bien hecho, bien nítido, y que ya con eso culminaría el proyecto. Pero nada, de verdad, te agradecemos la participación en Fiebre Explosiva, tremendo auto, de verdad, una belleza clásica, estamos hablando entre lo clásico y lo moderno que tienes aquí, y está desfilando entre todas estas bellezas de autos en el Clash of Skin directamente desde el Canina Márquez en Aguadilla, y continuamos con más de este tremendo especial que les trae a ustedes Fiebre Explosiva.